puse unos platos. ¡Wow! Claro. Y un micrófono de biberón que hay. Licenciado, usted trae un tema muy bueno, muy del momento, de la actualidad. Dígale a la gente cómo es que venimos hoy, el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy me lo solicitaron. Lo solicitaron por WhatsApp. Y ha tenido una acogida tremenda. Porque vamos a hablar hoy de laborar, de los contratos, de las suspensiones. O sea, el tema es buenísimo. La gente lo está esperando. Las embarazadas también lo están esperando porque me han tirado bastante. Ok. Entonces, vamos a hablar primero de las suspensiones de las embarazadas. Que tienen que tener en cuenta, las empresas, que las embarazadas no pueden en realidad despedirla, que ese es el temor. ¿Por qué? Porque en medio de la pandemia han salido embarazadas. Entonces ya usted sabe, empleador, si usted suspende la empleada, no puede despedirla. Otro tema es que vamos a hablar de los contratos. El empleador que suspende su empleado tiene que tener en cuenta que tampoco puede despedirlo. Entró en el programa FASE, que es el que el gobierno dijo en su discurso que le iba a dar un por ciento, que son 8.500 pesos y 5.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Que hay empleadores que no están al día con la TCS, entonces eso no entra. Ay, mamá. No entra. Ay, se jodió esta vaina. Muchos dueños de discoteca me han tirado preguntándome qué pueden hacer. Bueno, ya. Pero ahora. Ahora, en medio de la pandemia. Ahora, en medio de la pandemia. Bueno, qué lindo. En medio de la pandemia. Ya usted sabe que tiene que tener sus empleados al día en la TCS. Para cuando vuelva a otra vuelta, entonces usted pueda reclamar. ¿Y qué sucede con lo que se le llaman empleados informales? Que ellos piensan que están informales, como los DJ, que no se le ha dado nada porque están simplemente, no, que tú vienes tres veces a la semana, que tú vienes dos. ¿Qué sucede con esos empleados que no salen en nómina? Bueno, esperarse ahí. ¿Por qué? Aguantarse. Porque su empleador no le inscribió. Pero ya ellos tienen que exigir para una próxima vuelta, o sea, cuando vuelvan a entrar a su empleo, exigirle a su empleador que lo inscriba en la TCS, porque eso le cabe una demanda. O sea, que habría que esperar una segunda pandemia para poder... No pandemia, o sea, cuando regresen a sus labores. Okay. Que usted sabe que esto se va a extender. Porque nadie está pensando ahora mismo en discoteca. Ahora mismo lo que estamos pensando es en qué va a pasar. En llegar, ¿qué viene? En llegar vivo. Exacto. ¿Qué viene? Entonces, hay empleadores que no hacen un contrato como para desligarse. Para desligarse del empleador, pero eso no importa. No importa que no tenga un contrato. Porque para eso está la secretaría. Me están haciendo una pregunta importante por aquí. Vamos a suponer, usted tiene un empleado, en este caso que está de moda ahora, un DJ que va un día o dos a un negocio. Entonces él no quiere meterlo en la TCS. ¿Dónde y cómo es el mecanismo para que ese DJ haga o prácticamente obligue a su empleador a que lo meta a la TCS? ¿Dónde se hace eso? ¿Cómo se usted hace? Sabe que después que usted tiene tres meses laborando en una empresa, usted puede exigir que a usted lo entren en nómina, que a usted lo entren en la TCS, que lo incluyan, perdón. O sea, usted puede exigirle formalmente a su empleo sin miedo alguno. Si usted ve que el empleador se le paniquea, vaya a la secretaría y usted explica, allí hay unos supervisores que le van a ayudar. Allí hay un servicio al cliente, o sea, al empleado, que le va a ayudar, le va a colaborar con esas informaciones que usted necesita. Porque lo que pasa es que no nos gusta leer, no nos gusta escuchar noticias para nosotros
O sea, saber lo que nos pertenece. Entramos a un trabajo porque necesitamos el dinero, pero tenemos que saber lo que nos corresponde. Entonces, esos empleados que no quieren estar al día, el empleador puede denunciarlo. Puede ir donde las autoridades correspondientes para que lo entren formalmente a lo que le pertenece, que es la TCS, Seguro Social, a una nómina, porque cobran informal, cobran por sobre, no cobran, o sea, por un cheque ni por una tarjeta, pero no importa que cobren tampoco por un sobre, que cobren efectivo. Licenciada, entonces eso viene siendo siempre y cuando crucen de los 3 meses. Exacto. Están en el derecho de... Exacto. Usted, que es DJ, hay alguno que dice, no, porque él viene y me trabaja 1 hora. Donde quiera que haya dinero, o sea, que entre dinero es una empresa. Es un tema importante. Que es una empresa. Por ejemplo, usted DJ, usted va 2 veces a la semana, como quiera. Usted está en todo su derecho de estar ahí, legal, como todos los empleados. El caso de DJ Yankee, que se mueve más que un sol. Exacto. ¿Cómo puedes resolver ese caso de DJ Yankee, que yo sé que no está en ninguna TCS y tiene 70 jefes? Trabajo como en 2 empresas. ¿Y entonces qué hace DJ Yankee con eso? Bueno, habla con su jefe. No puede tener varias nóminas, ¿me entiende? O sea, sabe que si ahora mismo, por ejemplo, que estamos pasando por esta terrible pandemia, este coronavirus que está acabando con el mundo, sabe que va a cobrar nada más los 8,500 pesos, un ejemplo, ¿verdad? Sin importar que esté en las 12 compañías. No importa, porque el gobierno nada más le va a dar 8,500, es una sola que va a salir. Okay. Pero sí, él tiene que ponerse de acuerdo con su empleador para que tome en cuenta que él sabe cuáles son sus derechos. No quieren, en realidad, los dueños de discoteca, los colmaderos, no quieren invertir. Pero mire ahora, están afectados porque hay empleadores que no están pagando el 30%, porque esto se divide en un 80%, y en un 30% se divide. Pero ellos no están pagando el 30% ni siquiera, porque yo he escuchado de algunos empleadores que no están pagando el 30%, pero por lo menos tienen el subsidio del 80% y están ayudando a esos empleados que están en su casa, que no tienen ni siquiera para un botellón de agua. Bien, la gente televidente que han estado tirando, tenemos un problemita con el teléfono, por eso es que no hemos estado pasando las llamadas al aire. Mil disculpas, licenciada. Dele su número a las personas en sus redes sociales para que estén activas. Los que quieran asesorarse directamente con usted, dele su número y así es más fácil. Ok. 849-459-1826. Again, please, otra vez. 849-459-1826. Muy bien. Señora, aquí estuvo con nosotros la licenciada. Vamos a darle esos aplausos. Licenciada, pero no se puede ir sin decirme quién la peinó, porque no quiero averiguar eso yo. Bueno, ya ustedes saben que en Sabana Perdida está el mejor salón. ¿Cómo? Ey, me va a buscar un problema. ¿Cuál es? Miguelina, Salón Miguelina. Ella está en la calle vertical número 4, Sabana Perdida, entrada de los cerros. ¿Cómo? Ay, bueno. Ella fue la encargada de ponerme bella. Para usted y para el público, claro. Bien, bien, que la van a esperar unos tiros allá abajo para ver si es verdad. Y hablando de los alrededores de los cerros, está en sintonía con nosotros.